Bueno, gente, buenos días. Me llamo Roberto, soy Dr. Cali por todas las redes, grupos y demás. Y hoy os traigo un tutorial cómo calibrar nuestra letra con el firmware heurístico. El heurístico lo que hace es calibrar mediante todo, mediante unos comandos que ya tenemos y poco más. Sin ir más lejos, lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestra máquina. En mi caso, yo la tengo conectada. Bueno, si no, le daríamos aquí. Hasta que ponga printer is now online. Ahora buscamos nuestro puerto COM y demás. Y lo que quiero enseñaros también, mi sistema de calibración. O sea, yo lo que uso, a ver si lo podéis ver bien. Yo lo que uso es un. A ver, un poquito más. Vamos a ver. Lo que yo uso es un micro interruptor, Omron. He quitado lo que sería el hotend de aquí, lo he quitado todo y he puesto un micro. ¿Vale? Vosotros podéis usar un micro que se acopla al mismo bloque calefactor de vuestro hotend o os podéis ingeniar cualquiera. ¿Vale? Cualquiera mientras haga la función. ¿Vale? Una vez tenemos todo esto, lo que vamos a hacer es. Primer comando que vamos a comprobar es. Vamos a comprobar que nuestros ENSTOP funcionan perfectamente. Por lo tanto, el comando sería M119 y lo enviamos. Aquí en el cuadrito mandamos los códigos. Vemos que todos están abiertos. Si toco con la mano para hacer la comprobación, toco con la mano. El probe y vuelvo a mandar el mensaje, el código, nos aparecerá el probe en 1. Eso sería que está activado. Vale, igualmente, si hago ahora mismo un home de todos los ejes, volvemos a mandar el comando y nos aparecerán los otros los tres conectados. Bueno, pues con esa simple comprobación nos aseguramos de que todos estos funcionan bien y no sé si eso se estampa todo el tinglado contra la cama y nos extrañamos porque no funciona. Bueno, el siguiente paso que sería el comando G29. El G29 lo que hace es comprobar la repetibilidad de nuestro probe. Hace varias pruebas y nos dice si repite bien las pulsaciones y tal, y si siempre en el mismo punto y tal. Pues vamos a proceder a hacerlo. Total, yo lo tengo aquí en estos botones. Hacer los botones es sumamente fácil. De aquí del más este, le damos, ponemos el título del botón, por ejemplo, Home. Ponemos el comando para Home, que sería el G28, y guardaríamos. Y aquí tendríamos un botón nuevo. ¿Vale? No le interesa de momento, por lo tanto, así se hace. Como yo he dejado todos los comandos también de nombre para que se vea bien cada cual quién es, pues mirad, aquí tenemos el G29, sería el primer comando que vamos a utilizar. Dándole a este botón, lo que hace es hacer un homing, va hacia la cama. Vamos, este proceso, como quiero deciros, esto es más o menos. Esto lo que hace, este proceso es más que nada, es todo automático. Nosotros lo que hacemos, le damos los comandos y él ya hace las cosas. ¿Veis? Aquí tenemos test de 1 a 10. Que se van calculando. En mi caso ya está bajando un poquito. Para que os hagáis una idea, un ENSTOP perfecto sería que todas las ediciones las haga iguales. En mi caso, veis como el 2 baja. El 4 vuelve a bajar, el 6 vuelve a bajar, el 7 vuelve a bajar, por lo tanto vamos a repetirlo porque en un principio va a hacer un estropicio de mediciones y no sé si, ¿ves? Ni siquiera lo acaba porque está muy mal. Pues ha ido 5 pasos, de 0,8 a 0,2 ha ido 5 pasos, por lo tanto tenemos que volver a hacerlo. No obstante, lo que suelo hacer yo, como el esto lleva varios tiempo sin usarse. Lo que hago es intentar limpiarlo de alguna manera. ¿Veis? De esta manera más seguro. Que no está obstruido por alguna mota de polvo y tal. Pero bueno, volvemos a darle al este.
Y bueno, vamos a hacer la comprobación, a ver qué... ¡Ah! No os he dicho antes, pero la cama tiene que estar caliente. Por lo tanto, yo la tenía puesto de antes. Por ejemplo, aquí veis que está puesta a 60 grados, si no, pues le dais aquí a 60 y dais a esto. 60 o si imprimís siempre en ABS, pues la hacéis en ABS, o sea, 110, 100 grados y tal. ¿Vale? Pero que siempre esté caliente la cama porque el cristal que tengáis o lo que sea puede combar y tal o lo que sea y luego la calibración sea una mierda. Vamos, en un principio es eso. Vemos que nos está bajando mucho. Esto es que el stop está mal. O las correas, o las tensas. Vamos, esto es un... Esto es normal. Vamos a ver, para que veáis un poquito. El resultado es un poquito borderline, como vamos de arriba. Vamos a ver. Los datos que nos interesa aquí, la repetibilidad más que nada, ¿vale? Es un 0,03, uno tal. No me gusta mucho como es, por lo tanto vamos a hacerlo otra vez. Vamos a comprobar primero las correas, que estén bien. Mira de atrás. Todo está perfectamente. Y vamos a volver a hacerlo. Porque no me gusta cómo se ha quedado. Entonces lo volvemos a dar. Y a ver qué... ¿Qué pasa? Vamos a ver. 1202. Uf, no. Creo yo que tengo mal el lento. Mientras se quede en 1200 no está mal. Lo malo es que baje, veis cómo baja. Vamos a hacer otra vez. Bueno, como este vídeo se trata de que os enseñe cómo tenéis que calibrar la máquina y tal, pues tampoco nos importa que esté, vamos, un próximamente le haré yo más ajustes a mi máquina, pero vamos, en un principio para que veáis los botones que hay que hacer y más o menos cómo hay que hacerlo. De todos modos, aquí ha salido con la repetibilidad de esta de 0,0126 y nos está diciendo aquí que este resultado es bastante bueno. Vale, pues una vez pasado este resultado, lo que vamos a hacer es el comando G32. El G32 nos va a hacer que las torres estén iguales al centro y el delta radius. Vamos a ver cómo va. Le damos.
vamos a dejar que haga las inclinados la repetición que necesita. Es un máximo de 20. Veis que aquí nos dice end stop difference, la diferencia entre end stop es de 0,301 y la máquina quiere 0,03. ¿Vale? Está fuera de tolerancia por 2,71. Por lo tanto, ajustando los end stops a estos valores y el delta radius de esto a esto. En un principio, vuelve a comprobarlo y nos da el resultado. El resultado ha bajado de 0,31 a 0,301 a 0,069. Vuelve a comprobar, vuelve a ajustar los end stops, la máquina. Muy importante que no se me olvide, los que no uséis la pantalla de la MKS, no que uséis la pantalla tipo esta o la Full Graphics o tal, es muy importante que la tengáis deshabilitada cuando hagáis este proceso. Me refiero que cuando hagáis el heurístico, tenéis que tener tanto el puerto de LAN como la pantalla deshabilitado. Vais a config txt donde pone panel, le dais en verde true, le dais a false y guardáis el archivo, volvéis a iniciar la máquina y ya estaría. ¿Por qué digo eso? Porque este método necesita muchísimos recursos para hacer los cálculos. Y se os puede colgar la impresora y tal. Por lo tanto, para evitarnos disgustos raros, sustos o tal, pues vamos a deshabilitar esas dos cositas. Luego, una vez ya está comprobada, una vez ya está todo hecho, pues ya podéis volver a habilitarlo y no hay ningún problema. Vale, eso. ¿Por qué digo los que usáis pantalla que no sea MKS? Porque la pantalla de MKS es autónoma. Por lo tanto, la impresora en sí no la controla. La impresora no controla la pantalla. Es autónoma, tiene su firmware y tal. Entonces, no importa. Es más, cuando usáis la pantalla de MKS, podéis dejar tranquilamente el panel apagado porque no... O sea, deshabilitado que no pasa nada. Deshabilitarlo se hace editando de true a false. Falso, guardáis y hicéis la placa y fuera. Vamos a ver cómo va aquí. La cuarta repetición está en 0,38 igual que la tercera. Vuelve a ajustar un poquito más los endstops. Sigue estando lo mismo, bueno, tendrá que volver a hacerlo. Dice que está fuera de tolerancia por 0,008. Bueno, vamos a ver qué... ¿Veis que en cada repetición está ajustando algún que otro valor? La máquina lo hace todo. Por eso ese sistema es bastante recomendable. Porque aunque es mucho más sencillo. Lo hace la máquina, te olvidas y ya está. Supervisas un poquito y tal. Luego hay el método. Porque este firmware ya lleva un año. O sea, desde el marzo, bueno, más de un año. Sin actualizarse. Mira, ¿veis? Por ejemplo, tenemos, se nos ha quedado en la itineración 6, se nos ha quedado en la diferencia entre esto en 0,025, quiere 0,030, por lo tanto es mejor. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Para guardar los cambios, M500. Siempre cuando os lo pido, o siempre que queréis guardar algún cambio, se guarda con M500. Los cambios se guardan en la tarjeta de la MKS en el archivo config/override. No se edita ese archivo, no lo editéis vosotros por vuestra cuenta, siempre lo podéis editar desde el programa con los mcode, con los gcode, con lo que sea. Bueno, pues dicho esto, hemos hecho el G29, G32 y vamos a hacer el G31 HOPQR. Vamos a ver una cosita. Si hacemos el G31, nos da una lista de todos los comandos. Por ejemplo, el G31 y las letras, ¿no? Vale. Pues tenemos el HOPQR. H sería los endstop. O delta radius. P, arm, la longitud de brazos. Q, los ángulos de las torres. Y la superficie, la planicie de la superficie. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es... hacerlos todos. Yo los tengo aquí, pues ese es el mismo código, o sea, G31 HOPQR. ¿Vale?
Y luego después vamos a hacer el G31A, que sería el G31. El A sería... después de esta alineación, vamos a hacer el A, que después vamos a ver para qué es, ¿vale? Vamos primero con este. Le damos y lo que la máquina va a hacer es guardarse lo que ha hecho antes, los estos vital, y va a calcular todos estos valores. Pues os digo que tenéis que tener eso deshabilitado para que os pueda calcular tranquilamente. Ahora lo que está haciendo es hacer un mapeo de lo que es la base, lo que es la cama, y en función de eso va a ir haciendo los cálculos para corregirla. Vamos a ver qué lo hace. Cualquier duda, me podéis preguntar en el Telegram, en los grupos que hay. Y vamos, a mí, a Carlos Mora. Quiero dar gracias también a Carlos Mora, a Ramón, a Mario, a esta gente que me ha ayudado muchísimo, me ha enseñado muchísimo. Alguna vez que otra he aportado yo también alguna pista, pero bueno, tampoco me quiero echar por eso. Pero sí que quiero darles las gracias porque me han aguantado, porque yo soy un pesado a más no poder. Y los chicos estos son unos máquinas. El Carlos Mora, que tiene que soldar plaquitas de diodos, a ver si llegan ya los diodos. Volveré a calibrar con los diodos puestos, a ver si mejora algo. Y tal. Es muy importante, dejando que os diga, es muy importante que el probe, que lo que uséis de probe, sea lo de lo mejor posible. Mirad, aquí tengo, por ejemplo, un veletón chino, bueno, chino, es el de, bueno, sí es chino, claro está, pero es el de, a ver si lo digo, no el del chino cabrón, sino el del chino, del otro chino, pues, es que no sea lo mismo. Ese que lleva la tapita detrás. Que es mejor que el del chino cabrón. Que ese no, si no funciona. Pero me sigue... No lo están midiendo muy bien, la verdad. No tiene muy buena repetibilidad. La verdad que está fallando más que un hombro normal y corriente. Los hombros se usan en los ratones de Logitech, de Microsoft y tal. Por lo tanto... estaría muy bien que os hagáis con alguno y podéis ir probando. El buen sistema que hay algún soporte que hice en Thingiverse, os lo he colgado, para colgarlo, para ponerlo donde, digamos, donde está el bloque calefactor del hotel, quitáis el capuchón azul, ese de plástico, y le ponéis el soporte. El soporte lo que haría es alinear un endstop hombro junto con la... Vamos, que esté más o menos en la misma... Vamos, que esté, joder, esté puesto allí. Vaya. Es que yo y los vídeos no me llevo muy bien, la verdad. Vamos, que hay un soporte por ahí burlando por el Thingiverse. Si me seguís en Thingiverse, lo podéis ver las cosas que os cuelgo. Y podéis usarlo así. Ponéis el micro en el soporte, lo conectáis a la placa. Lo conectáis al bloque calefactor y a medir, se ha dicho. Bueno, pues vamos a ver lo que he hecho aquí. Teníamos un resultado, ¿vale? Después de haber mapeado todo lo que es la cama, tenemos un resultado del peor, en este caso es 0,188, ¿vale? Y lo mejor sería que estuviese a 0,00, pero bueno, con esto tampoco puede ser tanto. Bueno. Y si veis aquí, aquí estuvo haciendo los cálculos, ¿vale? De 0 a 50 cálculos. Ha rellenado todos estos valores, según haya calculado la electrónica, la beta. Y lo que está haciendo es volver a mapear lo que es la cama. ¿Vale? Vamos a ver cómo lo hace en este caso. Vamos a ver qué resultado nos da.
es un poquito, no largo, sino que va bastante lentita la máquina cuando hace estas cosas, supuestamente para que se la mida bien y tal. Vamos, yo probé el otro día en subir un poquito la velocidad de las pruebas y tampoco es que haya ido peor, ¿sabes? Tampoco ha ido mejor, o sea... Lo digo que lo hace en menos tiempo. Así que ya depende de vosotros. Ahora mismo me parece que lo está haciendo a 60 minutos por segundo de rápido. Mira, aquí lo tenemos en algún lado. A ver, ¿veis? Aquí, por ejemplo, tenemos esto. Todo lo que está haciendo. Pero bueno, no es que me suene mucho a chino, pero tampoco me suena mucho a español, como se dice. Vamos a ver cómo resulta esta medición, esta segunda medición. A ver si mejora algo. Yo pienso que si mejora algo, veo por ahí que ha mejorado alguna cosita. Bueno, pues ha mejorado. ¿Veis? De 188 a 144. Se puede mejorar todavía esto. Dice aquí abajo. Si está contento con los resultados, pues le dais a M500 y lo guarda. Si no, si los resultados son peores, pues dice que volviésemos a hacerlo. Por lo tanto, como tampoco lo vamos a heredar mucho en el sistema, en el tema, vamos, si veis que es peor o queréis apurar un poquito más, pues le volvéis a dar al comando y lo vuelve a hacer, lo vuelve a calcular y tal, hasta que vosotros que pensáis que lo hace mejor o tal. Por lo tanto, como esto es un tutorial más que nada para ver cómo hacer las cosas, pues vamos a dejarlo ahí. Por lo tanto, vamos a guardarlo con M500. Guardamos con el M500 y pasamos al G31A. El G31A lo que hace es, está extrapolando todos los extremos de lo que es la cama para ir comprobando lo que sería la planicie con la calibración. Vamos a ver cómo se ve la cámara, a ver si se ve bien. Mira, esto es un poquito más bonito. Ahí está haciendo todos los extremos. Con la cámara enfoca bastante al revés. Bueno, veis que solamente hace extremos. Luego está calculando las cosas. Y una vez calculadas las cosas... Vamos a ver esto. Eso es. Una vez calculadas las cosas, vuelve a hacer lo que es un mapeo entero de lo que es la cama. ¿Veis? Tenemos que el peor es 2,75. Ha hecho los cálculos que tiene que hacer. ¿Vale? Y lo que hace es comprobando la calibración. ¿Veis que teníamos un 0,38? ¿Veis que ya con la calibración, con los cálculos que ha hecho, se nos ha quedado en 0,006? No está nada mal. Vamos a ver la siguiente línea. Podemos aquí comprobar. Con esta línea podemos comprobar el resultado que hay, ¿vale? Así que... Vemos que la segunda línea, por ejemplo, 0031 a 013, está bastante... Vamos, que ha mejorado la cosa, como que dice. Ha mejorado bastante. Esto es lo que se llama, lo que es el mapeo de todo lo que es la cama, la superficie. ¿Tenemos la siguiente línea ya? Sí. La siguiente línea, como podéis ver, la siguiente línea era 0,063... Y quedaba en 0,000. La segunda pulsación es 0,94, se quedaba en 0,06.
Vamos, veis que las variaciones son mínimas. Claro, teniéndolas, pues ya las corrige y ya está. Mañana, si puedo, el siguiente vídeo que haga, voy a meter el último firmware, el último que haya salido a la fecha, y vamos a comprobar el otro método de calibración. También hay un port de la ¿cómo se llama esta? De la Duet. Que es el firmware LSQ. Por aquí tenemos los botones para la calibración. Bueno, está mal, no está mal. La hace mucho más rápido, pero tampoco la veo muy efectiva. No sé. No sé. Estoy siempre entre la heurística y la del último firmware. Siempre ando entre esas dos. ¿Vale? Miremos ahora cómo son los resultados. Best. Sería 0,000, el peor ha salido como 0,019, más o menos yo lo veo bastante bien. La energía 0,08, suele querer energía de 0,10, pues bueno, está bastante, bastante, bastante bien. Vamos a guardarlo otra vez con M500, chicos, siempre guardamos, ¿vale? Y ahora lo que tendríamos que hacer es desenchufar lo que es el probe. Y ajustar lo que sería la cámara. Si me permitís un momentito, yo quito mi esto. Veis, en mi caso son con 3 tornillos. Ahora en la cámara os lo enseño un poquito para que veáis cómo es. Vale. Mira, a ver si veo yo qué enseño aquí. Mira, es un simple endstock, ¿vale? Metido en un soporte con un cablecito. Yo tengo aquí un puerto de LJ45 funcionando, un cable de red. Ya podemos quitarlo. Y volvemos a conectar lo que sería nuestro hotend. Bueno, pues no hay más. Tengo que conectar los tornillos. No tardo nada. Ahora, tornillo, fuera. Ponerlo fuera, arandela afuera. Con otra arandela. Y esto es como el lío del directo, digamos, el fallo del directo, pero no pasa nada. Esto lo vamos a solucionar en un momento. También vamos a poner esa tobera el ventilador de capa, yo lo tengo integrado y es en la parte superior. Es un blower de 50-50-10. Bien. Ahora, chicos, lo que tenemos que hacer es ajustar lo que sería la altura, ¿vale? Porque hasta ahora hemos calibrado todo lo demás y ahora como hemos calibrado con un probe, pues la altura es bastante distinta a lo que es con el nozzle, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es ajustar la altura del nozzle contra la cama. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es primero un papel, un A4, lo ponemos en la camita y lo que vamos a hacer, primero hacemos un homing. Vale, y lo que vamos a hacer es.
en un principio lo tenemos todo conectado, hacemos un homing, como hemos dicho antes. A ver lo que se ve en la cámara, se ve la cámara, perfecto. Y lo que vamos a hacer es bajarlo a una distancia prudente. Una distancia prudente, vamos a intentar hacer, por ejemplo, vamos a coger este comando de aquí, ¿vale? Y lo ponemos a mano aquí. Por ejemplo, sería G0Z15. Vamos a ponerle 15. ¿Vale? Hay dos maneras de hacerlo. Bueno, aquí es que no sé yo, porque siempre la primera vez baja despacito. Pero bueno, vamos a esperar un poquito. Hay dos maneras de hacerlo. Hacerlo como si fuese la altura en... A ver si lo digo. Hay varios comandos, hay dos comandos. El M306Z0 cuando ya roza. O si no, pues hacer el cálculo, es decir, con el M114, mirar lo que es, la altura que era antes, restarle o sumarle de más y ya está, ya estaría. Vamos a ver cómo lo hacemos. A ver si me da esto abajo. Va a paso de hormiga. En un principio no sé, siempre lo hace la primera vez. No sé si me lo hace a mí solo o qué. Pero vamos. Tengo que parar 15 milímetros por encima de la cama. Vamos a ver. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema, sí. Vamos a subir un poquito. Vamos a ver, porque me parece que a mí que tengo la altura más de la cuenta, por lo tanto, vamos a ponerle aquí 30. Vale, bueno, vamos a hacerlo otra vez. ¿Vale? Pues se ha parado a esa alturita. Lo que vamos a hacer ahora, veis que todavía falta un poquito, ¿vale? Falta bastante, falta... Con la luz no se ve muy bien, pero bueno, falta un poquito. Bueno, pues vamos a bajar ahora de 1 en 1, ¿vale? Y después de 0,1 hasta que el papel... Aquí lo da mucho, le quitamos un poquito y lo da un poquito. Le quitamos otro y ya no lo da nada. Vamos a dejar que roce un poquito. Y tenemos dos maneras de hacerlo. Si lo hacemos así, sería M306Z0. Lo escribimos aquí y ya se guardaría la altura de referencia y lo guardaríamos con M500. Pero también podemos hacerlo de esta otra manera: M503. Para ver el archivo override y donde está, por ejemplo, max z es 491, ¿vale? Por ejemplo, copiamos este comando, lo ponemos en el este, ¿vale? Y sacamos una calculadora.
Por ejemplo, sería 491, 573, 573. No sé si vais a poder ver esto en la calculadora. ¿Vale? 573 menos lo que nos ha dado. Como no lo sabemos lo que nos ha dado, podemos hacer M114 para que nos dé esto. Menos 23,10. ¿Vale? Hacemos la altura que tiene ahora mismo menos los 23,10. Por lo tanto, 491,573 menos 23,10. Sería un total de 468,473. 468,473. Vamos a copiar otra vez esto, pues nos ha guardado. Copiamos. Pegamos. Y hemos dicho, yo la matemática, 468,473. 468,473. A ver. 468,473. ¿Vale? Y enviamos. Por lo tanto, y lo guardamos, siempre guardamos, M500. Y ya se nos ha guardado, podemos comprobarlo, el M500, un M503. Y se nos ha guardado 468, la altura máxima. Vale. Vamos a comprobarlo. Si lo comprobamos sería haciendo un homing y darle el comando este de center. Veis que, aunque ponga el nombre más 5, es en la descripción es G0Z10, ¿vale? Por lo tanto, bajamos a 10 milímetros de altura de la cama. Ahí está. Vamos a comprobar que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y está rozando, como hemos dicho antes. Vale, pues eso sería nuestra calibración. Ahora lo que podemos hacer es seguir imprimiendo, comprobar que el flow esté bien y tal. Pero en un principio, esa sería lo que es la calibración, todos los pasos que hay que hacer. Siempre acordaros de la puntita del nozzle que esté limpia cuando hagáis este proceso, ¿vale? Independientemente de esto, que la cama esté caliente, está caliente, ¿vale? Que esté caliente, bien sujeta, bien fija, que no se mueva y tal. Y un probe, un end stop bastante, bastante bueno. En mi caso, hombre, el hombro hasta ahora no me ha dado problemas, la verdad. No sé qué ha pasado hoy, que las repeticiones las hizo bastante raras, ¿vale? No sé qué ha pasado y tal. Pero vamos, en un principio, con un buen end stop y tal, no habría ningún problema. Os puede salir bastante, bastante bien la calibración, ¿vale? Pues eso sería la calibración. Hay otro paso después, que sería hacer un cubo de 50-50-10 para mirar las mediciones, que estén perfectamente por todos los lados. Antes de hacer ese cubo, hacemos uno de un solo perímetro para ver que el flow esté bien. Un flow, a ver dónde está mi cubo de flow. Bueno, tengo aquí un montón de cubos. Por ejemplo, un cubo vacío, para que midamos si la pared 0.46, que la pared esté justo lo que le estamos poniendo en el fileteador, y ya nos comprobemos de que está echando el plástico que debe en cada momento. Por lo tanto, una vez hecho eso, podemos hacer un cubo lleno y comprobamos lo que son las medidas, que esto es 19.99.99 y 19.99.99. Y de altura igual, 20.05. Bueno, en un principio, señores, esto es todo por hoy. La próxima vez ya os digo que voy a hacer un vídeo de la calibración del último firmware que haya y os comentaré más cosas. Hasta la próxima.